Un antiguo pozo que hace muchos años dotaba de agua a familias de la colonia Aguacaliente en San Vicente podría convertirse en un riesgo para quienes hacen uso de este lugar para lavar o bañarse. Ha quedado un vertiente que se localiza a unos 8 metros y que es ocupado por las personas que no tienen acceso al agua potable, pero que no cuentan con ninguna protección, y ya hubo una persona que cayó y sufrió fuertes quebraduras. Los lugareños aseguran que el pozo es uno de los primeros que construyó la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, en San Vicente, pero que quedó en desuso hace más de 6 años, luego que el caudal bajara y que se hiciera la apertura de otros. Los residentes dicen que necesitan el recurso para sus quehaceres, pero que lo ocurrido con la primera víctima les preocupa. Sin embargo, dicen no quieren sea cerrado, sino que se hagan algunas obras de mitigación a orillas del pozo. Al consultar a la ANDA sobre el pozo, la Dirección de Comunicaciones informó que tienen conocimiento de este lugar, pero que no es competencia de la autónoma y tampoco está en terrenos de la institución. Los beneficiados manifestaron que la alternativa al pozo es la instalación de una cantarera comunitaria, la cual solicitarían a la ANDA o a la Alcaldía Vicentina para que se las construya. A la par del pozo también se encuentran los lavaderos públicos, pero estos también dejaron de funcionar debido a la escasez del vital líquido, informó para laprensagráfica.com Mirna Velázquez.